receta de hoy. Berenjenas rellenas de vegetales. Espero que os guste mucho y os animéis a hacer este tipo de recetas porque os aseguro que quedan riquísimas. Y como no, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a que activéis esa campanita que encontráis justo al ladito de suscribirse. Así, cuando llegue nueva receta, tenéis notificación. Venga, ¿empezamos? Para elaborar esta receta de hoy necesitaremos los siguientes ingredientes: unas berenjenas hermosas, calabacín, zanahoria, champiñones, cebolla, un poquito de orégano picado, queso, sal y aceite de oliva. Y ya sabéis que al final del vídeo os lo dejaré todo detallado, ingredientes exactos y cantidades. Empezamos cogiendo y lavando bien nuestras berenjenas por la parte exterior. Les vamos a quitar la parte de arriba, la retiramos con todo el sobrante de las pielecitas. Listo. Y ahora cogemos y las cortamos justo por la mitad. Ahora les haremos unos cortes sin llegar hasta el borde para luego poder vaciar mejor la carne de nuestras berenjenas. Las hacemos en ambos sentidos y así después será mucho más fácil sacar la carne de la berenjena. Volvemos a hacer lo mismo y ahora les añadiremos una pizca de sal. Vamos a ello. Una pizquita de sal por encima y un poquito de aceite de oliva, un chorroncito a cada berenjena. Y ahora las vamos a ir dejando en nuestra bandeja de horno y así lo vamos a hacer con las otras dos que quedan. Y una vez las tenemos todas listas, nos vamos a ir para el horno. El horno lo tengo precalentado a 190 grados, arriba y abajo, sin aire, y las vamos a tener unos 20 minutos. Mientras las berenjenas se van haciendo en el horno, vamos a empezar a hacer el relleno. Cogemos una sartén, le añadimos 2 cucharadas soperas de aceite de oliva y hemos empezado a sofreír ya nuestra cebolla. Tan solo le voy a añadir media cebolla. Como veis, está picada muy pequeñita. Si la quisierais poner cortada en juliana, pues también os quedaría perfecto. Y ahora seguidamente le vamos a añadir también los daditos de zanahoria. Yo las tengo limpias y peladas. Las vamos a ir haciendo a fuego medio durante unos 3-4 minutos. Pasado ese tiempo, ahora le vamos a añadir el calabacín. El calabacín era un calabacín hermoso, ¿eh? O sea, era grande. Le vamos a añadir sal, que antes no la añadimos, para que vaya haciendo y vaya sudando bien toda la verdura. Y ahora vamos a picar, mientras se va haciendo el calabacín, todos los champiñones laminados o a cubos. Eso os lo dejo a vuestra elección. Yo los voy a hacer a cubos, lo más pequeñito que pueda. Seguimos a fuego medio, Mirad, ya los tenemos limpios y cortados bien pequeñitos. Vamos a añadírselos también. Ya rectificaremos una pizca más de sal para estos champiñones que acabamos de añadir. Y seguiremos haciendo a fuego medio hasta que haya reducido. Tardará, supongo, entre 8 y 10 minutos. Bien, pues pasados esos 10 minutos, mirad qué pintaza tiene nuestro relleno. Ahora le vamos a añadir como una cucharadita de café con leche de orégano picado, no más, que luego le volveremos a añadir cuando le pongamos el queso para ir al horno. La integramos un poco y ahora ya debemos esperar a que acaben nuestras berenjenas, que están a punto ya de salir del horno, pierdan temperatura, y aquí le añadiremos también la carne que le extraigamos a nuestras berenjenas. Así que vamos a parar el fuego. Bien, pasados esos 20 minutos, ya tenemos nuestras berenjenas listas. Ahora vamos a esperar a que pierdan un poco de temperatura y seguimos con nuestra receta. Bien, pues pasados unos minutos, vamos a empezar a quitarle toda la carne a la berenjena. La vamos marcando bien por el alrededor. ¿Veis? Y gracias a los cortes que le hicimos previamente, ahora la carne, mirad, va a salir prácticamente sola. Esta ya la tenemos casi fuera. Nos ayudamos un poquito más con las manos bien limpias. Y hacia atrás, que está ya, está lista. Cortamos aquí, que no nos quedemos sin la punta de arriba. La enderezamos. Ups, este trocito que no se soltó. Y esta ya la tenemos lista. La vamos a devolver a nuestra bandeja de horno para luego irla rellenando. Y así las vamos a ir haciendo todas. Y una vez tenemos todas las berenjenas ya limpias, debemos ir picando bien pequeñita toda la carne, más o menos a tiras. Y ahora la integraremos en el relleno. Pues ahora volvemos a poner nuestro relleno al fuego y vamos a añadirle la berenjena que hemos picado, toda la berenjena para adentro, y ahora lo vamos a integrar todo bien. Seguimos a fuego medio, igual que antes cocinamos el relleno, ahora vamos a seguir haciendo poquito a poco. Seguimos así durante unos 5 minutos y cuando ya lo tengamos todo listo, vamos a empezar a rellenar ya las berenjenas.
Bien, pues lo dicho, aquí estamos ya rellenando las berenjenas con una cantidad generosa de relleno que vamos a ir repartiendo bien entre todas las berenjenas. Bien, pues aquí estamos ya poniéndoles el queso. Les podríamos haber puesto también un poquito de bechamel, pero yo hoy se me ha antojado ponerle simplemente quesito y poder saborear bien todas las verduras. Le vamos a añadir también un poquito de orégano picado por encima de este queso, que eso ya será el toque final del sabor. Y nos vamos a ir para el horno. El horno sigue precalentado a 190 grados, arriba y abajo, sin aire, y las vamos a tener tan solo 10 minutos, justo hasta que dore el queso. Así que déjame que acabe y os enseño el resultado final. Pues bien, amigos, aquí tenemos el resultado de nuestras berenjenas rellenas de hoy. No me diréis que no han quedado absolutamente deliciosas, así que venga, animaros a hacerlas que estoy segura que os van a encantar. Y como no, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y si me queréis ayudar a compartir mis recetas, pues os estaré muy agradecida. Venga, amigos, nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto!